saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kinda strange, don't even know your name. ¿Qué tal estáis? A ver, hoy es martes 22. Acabo de desayunar. Ya tengo por aquí la pechuguita y la carne al fuego. Puse tres pechugas enteras, voy a hacer ropa vieja. Y lo que voy a hacer con la tercera pechuga, pues hacer la masa de las croquetas y dejar las croquetas ya preparadas y las congelo. Por aquí tengo toda esta ropa que doblar, ya tengo una secadora puesta, otra, la segunda lavadora puesta ya, por ahí está el plástico, que hay una abeja en el patio y se acuesta a ver a la abeja y se pone a hacerla así con la patilla. La pobre abeja ya está más muerta que viva, pero bueno, ahí está él de pesadilla. Nada, me voy a poner a recoger lo de la cena de anoche, que anoche hicimos tortilla francesa para cenar, la hice en un sándwich. Y os quería recomendar este yogur, que es el que acabo de desayunar y está súper rico. La verdad es que está súper bueno, me gustó muchísimo y yo que soy súper rara para los yogures, pues este está muy bueno. A ver, sigo con la tos. El domingo empecé como a ponerme peor porque estoy con congestión nasal. Y me empecé a tener más tos. Estoy ahora tomándome este jarabe. Estoy con el Prospantum, con fluomosil de estos, porque también tengo mocos aquí en el pecho. Y con el Termagil, pues también, porque me encuentro como a veces como mal, como que del bichito que pasé pues derivó como a un resfriado o algo así, no lo sé. También es verdad que estábamos con una calima y un calor terrible y de buenas a primeras empezó a hacer un frío mortal. O sea que también estos cambios de tiempo pues a una también los tiene pues así todo de aquella manera, ¿no? Pues nada, me voy a poner a recoger la cocina, a doblar la ropa y quiero ir a comprar las mascarillas aquí al bazar chino de aquí de Teror, que la venden por caja y está bastante bien. Tengo que comprar de adultos y de niños. Y después vendré y me pondré a doblar la ropa y quiero dejar la comida preparada. Y si no me da tiempo de dejar la comida preparada, no pasa nada, porque tengo pensado de recoger a los peques en el cole e irnos a comer a los Alicios. Y pasar lo quiero hacer así, tipo al mediodía, porque por la tarde está haciendo mucho frío y no quiero salir por la tarde, y para no empeorar, porque Julieta y Paola también tienen tos, y como ellos tienen que ir el viernes disfrazados al cole de lo que ellos quieran, pues Brian no tiene disfraz, Paola los disfraces que tiene arriba pues le quedan ya pequeños. Y los disfraces de Paola para Julieta son muy grandes, pero Julieta tiene disfraces que le quedan bien. Pero bueno, como le voy a comprar a Brian y a Paola, pues seguramente Julieta también querrá algún disfraz. Así que dije, bueno, pues como tengo que ir a comprarle los disfraces, pues lo que hago es que los recojo del cole, me voy para abajo, almorzamos allí, miramos los disfraces, estamos un ratito así dando un paseo y nos venimos para casa. Y así ellos también hacen algo diferente, porque de cole a casa y casa a cole, o ir a casa de mi madre y no hacer más nada, como que no, que queremos empezar a tener un poquito más de vida normal, porque una está con una precaución terrible y al final termina cogiéndolo, aunque no salgas, lo terminas cogiendo. Así que digo yo, bueno, ya lo pasamos, vamos a seguir con nuestra vida
con precaución, pero a seguir viviendo. Esto de estancarme aquí en casa y no salir sino lo justo y lo necesario, no. Ya quiero ir soltando un poquito más y saliendo un poquito más, con precaución, siempre con precaución. Y aún así, aunque quite las mascarillas, nosotros vamos a seguir llevándolas, pero bueno. Pues nada, que me voy a poner con la cocina, que me enrollo a hablar, hablar, hablar y no hago nada. Cogiendo sol, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Está cogiendo sol, platilla? ¡Ja! Con esa cara de gamberrillo. Bueno, chicas, pues ya acabo de llegar a casa, fue comprar las mascarillas y venirme. Os iba a grabar, pero nada, las mascarillas las tenían ellos en caja, en mostrador. Y cuando estaba buscándolas me encontré con esto porque quería algo para poner en donde tengo aquí la cafetera y vi este como salvamantel, así que es como de un material natural, parece la hoja de la caña cuando está seca, pero no sé. Y creo que puede quedar bien aquí junto con la cafetera, el azúcar y las cápsulas del café. Aquí tengo el ticket de la compra del otro día para poner los precios en el vídeo, y aquí la otra cafetera que es la que usamos a diario, así que voy a hacer eso a ver si queda bien. No sé, yo creo que queda un poquito así, como muy justo, pero bueno. Mientras tanto lo voy a dejar así. Es verdad que el enchufe está por ahí, pero... O poner la cafetera por aquí y el azúcar y las cápsulas por acá. No tengo ni idea, pero bueno. Esto le da un toque y la verdad es que queda muy bonito. Y pondría una tacita aquí también, pero por el momento lo voy a dejar así. Por aquí está la carne... terminándose ya de guisar, que ya la pechuga está hecha. Voy a desmenuzarla y también voy a desmenuzar lo que es la carne y me voy a poner a picar la cebolla, el ajito, el pimiento y qué más, lleva garbanzos que tengo ahí, tengo que hacer papas y ya está. Y eso sería pues la ropa vieja. Llevo un montón de tiempo sin hacerla, la verdad. Ya ni me acordaba de lo que llevaba, pero bueno, voy a coger el pimiento, la cebolla y me voy a poner al lío, porque si no, no termino. Y aunque no deje lo que son las croquetas pues preparadas, pues prefiero dejar la ropa vieja, aunque yo era tan... me dijo que no iba a venir a almorzar, que iba a llegar más tarde, y lo que voy a hacer es que dejo ya la comida preparada. Y lo que hacemos que cenamos esta noche, pues ropa vieja. Porque mañana sí quiero hacer el pescadito. O depende, si vemos que no tenemos muchas ganas de comer y demás, pues hago la sopita, que hoy tocaría sopita. Y ropa vieja. Así que nada, me voy a poner al lío. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas put me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way.
Bueno, pues con la pechuga y la carne bien picadita. Ya tengo por aquí también picado lo que es la cebolla y el pimiento. Y me acordé de que había comprado esto ayer en Mercadona, así que voy a usar este ajo picado. Y como podéis ver aquí, todavía queda un poquito de caldo en el caldero del guiso de la carne y de la pechuga. Pues voy a poner lo que es la cebollita y el pimiento dentro. Ahora lo termino de colocar bien. El ajito y la carne y la pechuga. Bueno, por aquí ya se está friendo las papas. Aquí se está guisando lo que es la cebolla, el pimiento y el ajo, junto con la carne y la pechuga. Y voy a poner estos condimentos. Voy a poner una hojita de laurel. También voy a poner una pastillita de avecrén de pollo. En vez de sal, me apetece más hoy ponerle esto. Así que intento desmenuzarla, como ya sabéis. Y si no, pues la voy partiendo y como pueda, vamos. También le voy a agregar comino. Un poquito de tomillo. Uy. Pimentón dulce. Y cúrcuma, que me encanta ponerle tanto a los guisos como a la salsa, como a todo. Hasta el potaje también le he hecho un poquito de cúrcuma, porque dicen que es muy bueno. Y también voy a echarle esta pimienta negra, que viene así en molinillo. Y también le voy a agregar los garbanzos, este botecito de garbanzos, los voy a escurrir y los voy a lavar y también los agrego. Y ya por último, pues pondría lo que son las papas. Bueno, pues aquí ya tengo los garbanzos y las papas y ahora lo que voy a hacer es mezclarlo todo bien. Y me gusta dejarlo pues unos minutos a que... perdón. a que hierva y no sé... como que se calienten bien los garbanzos, se guisen también los garbanzos, aunque ya están hechos, pero me gusta que hierva un par de minutos. Y nada, y ya estaría la comida hecha. Bueno, pues me he venido al salón a doblar la ropita y me puse una serie que la empecé a ver ayer que se llama Alguien está mintiendo. Es nueva en Netflix, es tipo intriga, como un asesinato, cosas de esas así. Así que me voy a poner a doblar la ropa mientras la veo, porque son las 2:30 y sobre la 1 y poco voy saliendo de casa. Así que me da tiempo de doblar la ropita. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada.
nada me rompe. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Bueno, pues ya comimos, fuimos al baño. Y ahora vamos en busca de los disfraces, a ver si los encuentro y no los encuentro en mi carro. Mamá, tengo grandes, el vestido de esta. ¿Tú tienes el vestido? Y la bota de esta. ¿Y la bota de esta? Sí, mamá, mira. A ver. ¡Ay, qué bien! A mi lado, los menos los arranqué. Me siento feliz porque vivo mi vida centrado. Te burlaste de mí, ya se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, mi parte me espera mientras llueve. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Quiero un carro que corra más. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Bueno, el día de miércoles os voy a enseñar lo que voy a hacer hoy de almorzar. Y por aquí tenemos media cebolla troceada, medio pimiento, un calabacín y una zanahoria. Aquí ya tengo puesto un chorrito de aceite de oliva y lo que voy a hacer es poner la cebolla y el pimiento a pochar. Por aquí también tengo como un ajito y hoy vamos a comer pescadito, merluza. Y bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Iba a hacer pescado a la plancha con verduritas y papas, pero lo voy a hacer todo en el caldero porque hoy estoy como media decanada y no tengo ganas de estar como muy atareada en la cocina. Así que lo voy a meter todo en el caldero y voy a hacer el pescadito con verduras y unas papitas sancochadas. Así que lo primero que voy a hacer es poner la cebolla, el pimiento y el ajito a pochar. Una vez que ya esté pocho la cebolla, el pimiento y el ajo, pongo lo que es el pescado y el calabacín y la zanahoria. Una vez que ya esté así pocho, vamos a agregarle el pescado. Este pescado todavía está medio congelado, así que va a soltar su juguito y no hace falta agregarle agüita. Así que lo ponemos así y ahora lo que voy a hacer es agregarle el resto de las verduras. Voy a agregar el ras, el anón, que son varias especias.
puesto como una cucharada de cada uno, de cada especie, y ahora vamos a remover bien y tapamos hasta que se cocine. Pues miren, así es como ha quedado el pescado con la verdurita, hasta se deshace solito, así que ya está bien hecho. Y aquí estoy haciendo unas papitas sancochadas para